buenos días. Ya estamos de regreso en las noticias de la comunidad. Hoy gran movimiento se registra en la capital por el inicio de las clases del régimen Sierra Amazonía. Así que desde aquí le pedimos que tome todas las medidas necesarias para llegar a sus destinos, ya que se registra tráfico en varios puntos de la ciudad. ¿Qué tal, Marisabel? ¿Cómo estás? Muy bien, Andrea. Qué gusto saludarte también. Un saludo muy especial a nuestros amigos en casa y, por supuesto, a los estudiantes que hoy retornan a las clases luego de las vacaciones en el régimen Sierra y Amazonía. Algunas recomendaciones. Hoy, ya sabemos, ya lo mencionabas, Andrea, se registra bastante carga vehicular como es habitual, pero también en la capital existen cambios en los horarios de los contraflujos, así que esté pendiente de esta información o tome en cuenta esta información para evitar inconvenientes durante esta jornada. Y precisamente para informarles sobre todo esto, tendremos enlaces en vivo de lo que serán las ceremonias de inicio de clases en distintas partes del país, así que esté muy atento. Por supuesto que sí, nuestros equipos ya están en exteriores para comentarnos lo que sucede a propósito de este regreso a clases. También hoy les informaremos sobre un caso de duplicación de placas de vehículos que increíblemente no consta como delito en el Código Integral Penal, así que en breve les tendremos más detalles al respecto. Además, les vamos a contar que el Corredor Central Norte ya tiene nuevas unidades de transporte público circulando. Esto ha generado inconformidad en algunos usuarios, así que preste mucha atención. Y el censo migratorio para ciudadanos venezolanos empieza hoy en nuestro país. Tendremos un enlace en vivo para comentarles cómo se desarrolla ya este proceso. Así es, por ahora vamos a empezar ya con las noticias y sobre todo vamos a iniciar con el año escolar en la Sierra y Amazonía. Esto a propósito, pues vamos a hacer contacto con nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez, quien se encuentra en Guayabamba. Él está en la Unidad Educativa Municipal San Francisco de Quito para contarnos cuántos estudiantes inician clases el día de hoy. Juan Miguel, buenos días. ¿Qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenos días. Efectivamente, 8 y 2 de la mañana y nosotros nos encontramos en la parroquia de Guayabamba, en la Unidad Educativa San Francisco de Quito. Esto está ubicado en el norte de la provincia de Pichincha. Por responder tu pregunta, Andrea, son 28.600 los estudiantes de las unidades educativas municipales que inician clases, que inician este nuevo año escolar. De esos, 25.000 lo hacen el día de hoy, porque recordemos que es un retorno progresivo a clases, primero con el bachillerato y también con primero de básica. Esta mañana nos acompaña el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, pero es que nos cuente un poquito más de detalles sobre este inicio de clases. En pocos minutos nada más empieza esta ceremonia. Sí, en efecto, estamos aquí inaugurando este nuevo año escolar de nuestras 20 unidades educativas municipales y 14 CMI. Y tenemos ahora la grata noticia de haber incorporado 500 cupos más. Recordemos que había una necesidad, una demanda fuerte por parte de nuestra ciudadanía, y en este año lo que hicimos es para conseguir justamente que tengan la posibilidad de acceder a la educación, el incrementar 500 cupos en 3 unidades educativas. Esto además es el propósito de que podamos ir implementando en los siguientes años para que la mayor cantidad de nuestros niños jóvenes puedan hacerlo en nuestras unidades educativas, que gracias a la confianza de los padres de familia tiene mucha aceptación. Alcalde, ¿por qué se eligió esta institución para dar el inicio de clase? Bueno, las autoridades siempre están presentes exclusivamente en unidades educativas urbanas. Yo creo que hemos dado muestras que nuestra preocupación es la ruralidad y por consiguiente queremos estar presentes en esta unidad educativa que además alberga una buena cantidad de niños y de jóvenes. Perfecto, agradecemos al alcalde de Quito, Santiago Guarderas, por sus declaraciones. Vamos a tratar de conversar también con el secretario de Educación, Luis Calle. Por favor, secretario, si me acompaña por este lado, conversemos un poquito. Bueno, ¿cuántos son los estudiantes que hoy inician clases en esta institución educativa? Bueno, aquí sobre los 1.500 estudiantes de bachillerato, primero, segundo y tercero, y más el primer año de educación básica. El propósito es que los grandecitos, más grandes, también ayude al cuidado de los más pequeños. Acá se han hecho obras de mejoramiento de esta unidad educativa. Indudablemente, y esto ha sido con el debido tiempo. Nuestros equipos han trabajado en los diagnósticos, especialmente de necesidades, y hemos hecho significativas
acciones y labores de mantenimiento y mejora en la infraestructura, en el equipamiento, en todas las áreas de la unidad educativa. Perfecto, muchísimas gracias al secretario de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, Luis Calle. Como ya lo decía, son alrededor de 1.500 los estudiantes que hoy inician clase acá. De esos están 505 que hoy lo hacen, porque recordemos y les reitero, hacen el inicio de clases, el bachillerato, y también los más chiquititos. Miren estas caritas por acá también, compañeras, amigos televidentes, de los de primero de básica, que están bastante emocionados de este inicio de clase. Vamos a tratar de conversar con uno de los estudiantes. Por favor, Pocho, si nos acompaña, para que nos cuenten cómo está. Muy buenos días, estamos en vivo para el noticiero de Teleamazonas. Cuéntenos, ¿cuáles son las sensaciones de este inicio y retorno de clases? Yo uso un poco feliz, pues, y nervioso, pero vamos a iniciar este año nuevo con ganas y echarle ganas de este año nuevo y a pasar y que a todos nos vaya bien en todo el Ecuador. Contento de ver a sus compañeros. Claro, contento por ver a todos mis compañeros, después de 2 años, tengamos un ciclo escolar que fue mitad, entonces ahorita vamos de nuevo y empezando presencialmente. Chévere, muchísimas gracias. Por acá también vamos a hablar con otro de los estudiantes que fue parte de un intercambio y se fue a estudiar a Alemania. ¿Qué nos puedes contar? Yo lo único que yo aprendí, solo, por ejemplo, sea Gearte, Damien, un Ere, un Bejoren, esa es mía, Aine, Eda. Eso trata de decir que buenos días, autoridades, damas y caballeros, a continuación, y después sigue lo demás. Sí. Chévere, muchísimas gracias. Compañeras, amigos televidentes, ustedes también, estas son las sensaciones que hay acá en la Unidad Educativa San Francisco de Quito, ubicado en la parroquia de Guayabamba. Como les reitero, todos están emocionados de este nuevo inicio de clase. Siendo las 8 y 7 de la mañana, regresamos a estudios. Ustedes tienen más noticias. Muy buenos días. Efectivamente, Juan Miguel, es el sentir de los estudiantes que hoy finalmente regresan a las aulas 100% virtual en la Sierra y en la Amazonía. Ya estábamos viendo la situación, en cambio, en esta institución virtual. Regresan a las aulas de forma presencial después de 2 años y medio de pandemia, ya lo decíamos, 100% presencial. Recordemos que incluso en el régimen anterior o en el año lectivo anterior, algunas instituciones educativas estuvieron todavía de manera virtual. Hoy lo hacen todos de manera presencial. Y ya veíamos, en cambio, cómo está el ambiente a esta hora en esta institución municipal, donde también los estudiantes están ya listos para arrancar este nuevo año escolar. Y a propósito, les comentamos a continuación que policías y agentes de control custodiarán los planteles educativos de Quito para brindar mayor seguridad a los estudiantes. Estos controles preventivos son parte de las actividades coordinadas por las autoridades en el plan de seguridad. Desde hoy se cumple en la capital el plan de seguridad retorno a clases que ejecuta el municipio de Quito a través de diferentes dependencias municipales junto a la Policía Nacional. Efectivamente, se incorporarán 28.000 estudiantes, entre niñas, niños, jóvenes y adultos, y 1.200 maestros que laboran en el subsistema educativo municipal. La iniciativa principal es brindar seguridad ciudadana en el retorno a las actividades escolares en unidades educativas, fiscales, municipales, particulares y fiscomisionales. En total, en 170 establecimientos educativos en este nuevo periodo escolar. Y obviamente, pues ya está articulado con el eje investigativo y de inteligencia. De existir alguna alerta por parte de un representante de la institución educativa, ya se ha coordinado con los mismos, para que oportunamente Policía Nacional haga su trabajo. Según las autoridades, se realizará monitoreo y vigilancia a través de cámaras y drones, y también patrullaje con vehículos municipales. Esto para realizar actividades preventivas durante y después de clases en los exteriores de los planteles educativos. Muy claro las rutas y protocolos a lo interno de la institución educativa y una instancia de gestión de riesgos. Además, se trabajará en la seguridad en las paradas del transporte público metropolitano. Para esto se contará con personal municipal y de la Policía Nacional fijo en 6 estaciones. En la estación Quitumbe-Guamaní, en la estación del Recreo, en el Playón de la Marín, en la estación Río Coca, en el Labrador y en la Ofelia.
También se informó que la empresa pública metropolitana de transporte de pasajeros implementará desde hoy 5 circuitos expresos, tanto del trolebús y de la ecovía. Helen Quiñones, 24 horas. 8 de la mañana con 10 minutos, les contamos que 25 bomberos controlaron un incendio forestal reportado en la avenida General Rumiñahui, cerca de El Trébol. Esto generó congestión vehicular en la zona. Afortunadamente no hubo afectaciones en viviendas ni tampoco personas heridas. El incendio forestal ocurrió en la autopista General Rumiñahui cerca del Trébol y provocó una gran humareda. Las llamas se propagaron rápidamente por el viento registrado la tarde de este miércoles en ese sector. 25 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito atendieron la emergencia. El viento es el peor enemigo del bombero forestal. Entonces, los vientos ascendentes entre las 3 de la tarde que estábamos eran muy fuertes y se propagaba más rápido el incendio. Como el sitio era complicado de acceder al ubicarse en una pendiente, los bomberos se dirigieron a la parte superior del incendio para apagar desde arriba las llamas. Necesitaron aproximadamente 2 horas para controlar el fuego. La pendiente son de 90 grados, muy peligroso para el personal, por lo que no se les puede exponer a tanto. En este momento ninguna persona herida. Casas afectadas, no, en la parte superior no tenemos casas, justamente estamos controlando para que nos llegue el fuego a segunda casa. Este incendio forestal además cautizó la circulación vehicular en el Trébol. Se evidenciaron largas filas de vehículos con dirección al sur de Quito y al Valle de los Chillos. Hubo quejas de conductores porque los agentes metropolitanos de tránsito se demoraron en llegar. Casi una hora después acudieron al sitio y habilitaron un contraflujo en la autopista General Rumiñahui. Ya voy una hora desde allá, ya. Una hora vengo yo saliendo ya de ahí. ¿Desde dónde? Hospital militar. Ahorita no aparece ningún vigilante para que ponga orden. Desde agosto por el verano se han incrementado los incendios forestales en Quito. El Cuerpo de Bomberos cuenta con una brigada especial que ha implementado algunos mecanismos para actuar con mayor rapidez. Agosto principalmente hemos tenido gran incidencia en incendios forestales. Nosotros ya hemos activado la fase 1. ¿Qué quiere decir la fase 1? Que adicional de los guardabosques y de los brigadistas forestales que ya se encontraban trabajando, están monitoreando 17 motocicletas en los sitios más, digamos, conflictivos, y se unió también ya 8 briefs o camionetas, que se les conoce, camionetas con personal, equipos, mangueras. El pedido a los ciudadanos es que reporten al EQ911 apenas vean que un incendio se está propagando. Alberto Luna, 24 horas. 8 de la mañana con 14 minutos. Tenemos más noticias para ustedes. Escuchen esto. Un ciudadano denuncia que la placa de su vehículo fue clonada. Él vive en Quito y ha recibido hasta el momento 5 notificaciones de multas por exceso de velocidad en Santo Domingo de los Áchilas. Sin embargo, se llevó una sorpresa cuando al intentar poner la denuncia le informaron que duplicar la placa no es un delito. Una gran sorpresa se llevó esta familia al recibir una factura de consumo desde una gasolinera en Santo Domingo el pasado 3 de agosto. Al principio pensaron que fue un error, pero luego empezaron a llegar notificaciones de multas por excesos de velocidad en distintas ciudades de la costa. Fue un poco de susto porque en verdad nosotros estábamos aquí en Quito y el carro de hecho que está con la placa clonada es muy parecido al nuestro. La misma marca, es del mismo modelo. El dueño del vehículo, Fabricio Mariño, cuenta que ya son más de $630 acumulados en 5 multas por infracciones que ellos no han cometido. No nos deja dormir tranquilos porque, por último, si están traficando, si atropellan a alguien, secuestran, roban, eso está directamente implicado a nosotros por la placa. Pero lo más grave del caso es que cuando acudieron a la policía y fiscalía, les informaron que no pueden poner la denuncia porque duplicar una placa no es considerado un delito. Parece un chiste, nuestra constitución parece que está dedicado para proteger al delincuente, porque no imagino un país donde eso no sea un delito. Fabricio agrega que no es un caso aislado. El día que fuimos a la policía judicial te encontramos otras personas haciendo la misma denuncia. Presentamos el escrito en la fiscalía, habían más personas con los mismos casos. Y el día que fuimos a criminalística para el revocado químico del auto, habían al menos unos 10 vehículos con el mismo problema nuestro. El jefe de la policía judicial del Distrito Metropolitano de Quito, Jairo Barrera, confirmó que este no es un delito y precisó que se inicia un proceso administrativo. Netamente tiene que acercarse a la fiscalía, el fiscal de actuaciones administrativas,
conocerá este caso y realizará las diferentes diligencias como peritaje y contratación del vehículo que se encuentre en poder del usuario. Una vez que se comprueba que la placa fue clonada, se determina si se trata de un vehículo robado o no. Una adulteración alfanumérica, si está registrada como robado, ya se registra como delito. Entonces tenemos que confirmar en el caso que se ubique al otro vehículo que está como clonado. Lo que queda claro para las víctimas en este caso es que las acciones de la fiscalía tomarán tiempo y hasta entonces el auto seguirá circulando sin restricción alguna. Solicitamos una entrevista a la Agencia Nacional de Tránsito para consultar cuántos casos similares tienen registrados, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. Y el cambio de unidades en el Corredor Central Norte empezó esta semana. Buses convencionales reemplazan a los articulados. Sin embargo, las quejas de los usuarios se mantienen. Bueno, precisamente ayer hicimos un recorrido donde pudimos constatar el servicio que reciben los usuarios en este medio de transporte. Vamos a ver. Buses convencionales empezaron a circular y a llevar pasajeros en el Corredor Central Norte en reemplazo de los articulados que están fuera de funcionamiento porque han cumplido su vida útil. Con esta medida se busca mejorar el servicio para los usuarios de ese corredor, aunque tras el recorrido que cumplimos ayer se evidenció que el malestar persiste. En realidad el servicio no cambia mucho porque, como puedes ver, mira la congestión de personas y tú el transporte es horrible. Que vengan constantemente porque la gente está esperando. El principal problema es que los buses convencionales tienen menos espacio y esto conlleva que en horas pico los usuarios tengan que esperar más tiempo para subirse a una unidad. Evidenciamos largas filas en distintas paradas como en la del Playón de la Marín. Además, constatamos que algunas personas ante esa larga espera prefirieron subirse a un bus que estaba lleno. De esta forma es como los quiteños tienen que regresar a sus casas en horas pico, tomando en cuenta que han cambiado las unidades aquí en el Corredor Central Norte. Hay mucha gente, hay pocas unidades y las quejas continúan. Sí, debemos de esperar, toda la gente espera una hora, media hora. La verdad es que está muy difícil poder coger una unidad. Por eso, para los usuarios, este cambio de unidades no representa una mejora en el servicio. No solamente creo que debe ser el cambio de unidades o más unidades, sino debe haber un cambio estructural, integral, en las paradas, en el servicio. Como usted puede darse cuenta, esta es una estación donde se acumula mucha cantidad de personas. Mire, si usted observa, para ser la capital del Ecuador, parece una cosa de pueblo esto. Según Ney Jiménez, gerente del Corredor Central Norte, los inconvenientes registrados en estos primeros días de operación de los buses convencionales se irán solucionando a partir de la próxima semana. Vamos a tener unos días de transición que esperamos haya comprensión. Los usuarios van a irse tomando confianza y acostumbrándose a estos nuevos buses. En ese sentido, detalla cuántas unidades convencionales operarán. Están previstas 60 unidades en principio. Al momento tenemos ingresado alrededor de 36 unidades porque se van haciendo las adecuaciones en las rampas. Para la próxima semana deberán estar operando normalmente 60 unidades. Y asegura que otra mejora en el servicio será la habilitación de la estación del Seminario Mayor para que los usuarios ya no tengan que esperar en las estaciones temporales instaladas en la Avenida América. Alberto Luna, 24 horas. Esperemos que una vez que estas unidades de transporte comienzan a funcionar en el Corredor Central Norte, pues finalmente se dé un mejor servicio a los usuarios, porque ya veíamos que las condiciones para transportarse en este corredor realmente son, deja mucho que desear, ¿no? Sí, ayer ya comentábamos un poco sobre el tema de cómo los buses no respetan al usuario. Empiezan a hacer carreras con otros buses también en las avenidas, esto genera también inseguridad en los usuarios y obviamente todos queremos un servicio de calidad. Ojalá y esto se pueda cumplir y ya lo más pronto posible. Y sobre todo porque muchas de estas unidades, recordemos, por no decir todas las que estaban funcionando anteriormente desde el año 2007, no estaban hechas la revisión técnica vehicular. Entonces, en teoría, estaban circulando de forma ilegal en la ciudad y esto también generaba un riesgo para los usuarios. Estaremos pendientes de esta información. Seguimos con más. Les contamos ahora que moradores de Pomaski afirman que diariamente varias volquetas descargan escombros en la quebrada del río Monjas.
Además, hay una cantera que genera mucho polvo y por eso piden la intervención de las autoridades. Así luce la quebrada del río Monjas, ubicada en el sector de Pomasquí, en el norte de Quito. Los moradores del sector afirman que es común ver cómo volquetas entran y salen con escombros y basura. Yo he visto hasta 20. Y eso que a cada rato están bota y bota, sé que cobran. Carlos Mantilla, uno de los moradores, señala que quienes permiten que arrojen los escombros cobran a los conductores. Me dicen que son como $10 por volqueta. Especie de mafia, sí. Y no solo en este puesto, hay puestos más de arriba, hay puestos más de abajo. Algunos moradores han preferido no denunciar porque ya han sido víctimas de agresiones. No puede decir nada porque insultan, toman represalia, que ya han hablado con el municipio. Más sale perjudicado el que denuncia. A este problema se suma que al otro lado de la avenida Simón Bolívar hay una cantera que, aunque ha sido clausurada en ocasiones anteriores, han vuelto a operar. Han venido hasta los militares, pero 8 o 10 días no trabajan y empiezan nuevamente a trabajar. Segundo Quesada afirma que esta cantera genera nubes de polvo e incluso ya empezó a afectar la salud de quienes habitan en la zona. Pretexto de que van a hacer minería artesanal, pero no es artesanal. Obviamente les están tomando el pelo a las autoridades porque suben arriba con pico y pala, desbrozan todo eso y después de noche, dinamitan. La Agencia Metropolitana de Control realizó una inspección en el lugar junto a los agentes metropolitanos, quienes custodiarán la zona de la quebrada. Nosotros iniciaremos las actuaciones previas para que la persona que se encuentra haciendo esta afectación a esta quebrada sea sancionada de acuerdo a lo que indica la normativa. Lo que equivale a la mitad de un salario básico. Hasta el momento la AMC ha iniciado 45 procesos sancionatorios y han retenido 20 volquetas. En Quito, Natalie Jiménez. 8 de la mañana 24. Con 50 minutos. Tenemos más noticias para ustedes. Les contamos a continuación que hoy inicia ya el proceso de regularización de ciudadanos venezolanos en Ecuador. En la primera etapa, más de 320 mil venezolanos que ingresaron de forma regular podrán registrarse para iniciar con el proceso que les garantizará derechos en el país. El gobierno quiere saber quiénes son, dónde están y qué hacen los venezolanos que viven en Ecuador. Pero además, según las autoridades, quieren su inclusión con todos los derechos. Así lo anunciaron previo al inicio del registro migratorio. Son parte ya de la cotidianidad, de la realidad del Ecuador. Nosotros buscamos brindar los mismos derechos que exigimos. Este se realizará en tres etapas. La primera comienza este 1 de septiembre con los venezolanos que ingresaron de forma regular. La segunda el 16 de noviembre para todos los extranjeros que ingresaron de forma regular. Y la tercera el 17 de febrero de 2023 para venezolanos que ingresaron de manera irregular. En la primera etapa se espera la regularización de 324.591 venezolanos. La regularización, que concluirá en agosto del 2023, comienza en el Ministerio del Interior, organismo que efectuará un registro de ciudadanos venezolanos. Para esto también el ministerio colocará 19 puntos permanentes. Se generará un registro biométrico, es decir, huella y fotografía. Los ciudadanos venezolanos que quieran ser parte de la regularización deberán registrarse en registro.migracion.gob.es. Tras cumplirlo, se efectuará toda la verificación y emitirán un certificado. El certificado de permanencia migratoria, el cual será enviado por correo electrónico a los usuarios, no le brinda ningún derecho al ciudadano, simplemente le permite continuar en el proceso. Luego, corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana la emisión de la visa. El tercer paso es la emisión de la cédula de identidad que está a cargo del registro civil. Lo que dejaron claro es que el país no regularizará a personas con antecedentes penales y pidieron no criminalizar la migración. Explicaron que solo el 8,9% de la población penitenciaria corresponde a extranjeros. En el éxodo venezolano, según cifras de ACNUR, debido a las condiciones en ese país, 6 millones de personas venezolanas están refugiadas o son migrantes en todo el mundo. Más de 950 mil han solicitado asilo y alrededor de 7 millones cuentan con diversos permisos de estadía en las Américas. Agosto del 2022, Ecuador acoge a más de 500 mil personas migrantes y refugiadas procedentes especialmente de Venezuela. El MIE se encargará del procedimiento para regularizar a niños y adolescentes separados de sus familias. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas.
Y precisamente para conocer cómo avanza este proceso de regularización migratoria para ciudadanos venezolanos, vamos a hacer contacto con nuestro compañero Paul Coello, que tiene más información desde el Parque La Carolina. Paul, adelante. Compañeras, ¿qué tal, amigos? Buenos días. Así es, además de las clases, también inician desde hoy el proceso de regularización migratoria para ciudadanos venezolanos y también de otras nacionalidades. Es un tema que lo hemos venido siguiendo en estos últimos días. ¿Para qué va a servir? Pues ya nos han manifestado las autoridades, pues para que el gobierno tenga un dato más certero de cuántos ciudadanos venezolanos y de otras nacionalidades se encuentran acá en el país. También para que los ciudadanos regularicen sus documentos con el objetivo de poder acceder a una fuente de empleo, pues acá en Ecuador. Ahí pueden observar, son dos unidades móviles que se han instalado y que recorrerán el país en los próximos días para que los ciudadanos lleguen hasta estos puntos, los ciudadanos extranjeros lleguen hasta estos puntos y realicen el proceso de regularización. Y también nos manifestaban las autoridades que son más de 190 centros de atención que se encuentran habilitadas a nivel nacional para que puedan los ciudadanos, como les manifestamos, acceder a este proceso. Estamos con el defensor público para que nos cuente más detalles. Defensor, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Cuéntenos un poco la finalidad, los objetivos de realizar este proceso. La Defensoría Pública justamente es una de las entidades de gobierno que estará siguiendo este proceso. Buenos días. Sí, la Defensoría Pública brindará una asesoría, una asistencia legal y un patrocinio durante todas las etapas del proceso. Es decir, ayudará a los ciudadanos venezolanos a llenar el formulario y conseguir la cita para el control biométrico y luego se pueda obtener el certificado de permanencia. El objetivo justamente de la regularización es que se dé un proceso de migración ordenado y principalmente seguro. La Defensoría Pública del Ecuador cuenta con 197 puntos de atención a nivel nacional, cuenta también con dos unidades móviles que estarán brindando asesoría en los diversos puntos de atención a nivel nacional. Oiga, seguramente habrá temor por parte de los ciudadanos venezolanos que ingresaron al país de forma irregular. ¿Qué decirles justamente a aquellos ciudadanos? Invitarles a los ciudadanos venezolanos que acudan a nuestras unidades móviles. Estaremos a partir del día de hoy hasta el día domingo aquí en la Cruz del Papa, en el Parque La Carolina, atendiendo con defensores públicos especializados de 8 a 17 horas. Es importante que ellos acudan para poder ayudarles. El principal requisito es que cuenten con un correo electrónico. Y si no cuentan con ese correo, el defensor público especializado le ayudará justamente a poder crear ese correo para poder llenar este formulario. Únicamente un correo electrónico, nada más. Aquí se les brindará la información, se les brindará la información pertinente, necesaria, para que puedan regularizar sus documentos. Sí, justamente contamos con dos oficinas en las cuales contamos con internet, con todas las condiciones, en condiciones seguras, como ustedes pueden ver, para que puedan recibir la asesoría que ellos necesitan para poder realizar ese proceso de regularización. Y ya desde muy temprano acá, en esta unidad móvil, en la Cruz del Papa, han empezado a llegar de a poco ciudadanos venezolanos. ¿Cómo les indicamos, otro de los objetivos es que ellos regularicen sus documentos para poder acceder a una plaza de empleo? Estamos con uno de los ciudadanos venezolanos. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está? Buen día. Gracias. Cuéntenos un poquito detalles, ¿cuál es el objetivo en su caso de regularizar sus documentos? Ya, bueno, lo principal, como les comenté, viene siendo principalmente estar tranquilo en el país, ¿ya? Pienso que lo peor es estar irregular, sí, y ya obteniendo lo que es un proceso de regularización y de hecho totalmente gratuito, con la ayuda de la Defensoría Pública. Desde que llegué fue de una atención muy buena y de verdad les agradezco a todos. Seguramente habrá temor por parte de sus compatriotas que ingresaron de forma irregular acá al país. ¿Qué mencionarles? Justamente mencionaba el defensor del público que pueden venir con total tranquilidad para poder realizar este proceso. Sí, de hecho, yo que entré legal, ¿verdad? También tenía ese temor. Uh-huh. Porque siempre es como que, ¿será que nos deportan? Claro. ¿Qué podemos ir? O sea, ¿vamos o no vamos? Mejor nos quedamos en la casa, ¿qué hacemos? Entonces, sí. Al contrario, van a ayudarles acá. Claro, sí, tenemos esa duda y acá de verdad, súper buena la atención, todo ha sido excelente. Y lo que nos han comentado, de verdad, que cualquier persona puede venir, uh-huh. ¿sí? Sin tener ningún temor, ni miedo, ni nada. Perfecto. Sí.
Muchísimas gracias. Otro de los objetivos también es conocer cuál es el estatus migratorio de cada uno de los ciudadanos venezolanos y también de otras nacionalidades, conocer cuáles son sus condiciones de vida también acá en el país, es decir, recogerán una información más completa sobre este tema. Según información que tiene el gobierno, que posee el gobierno, son alrededor de 500 mil ciudadanos venezolanos que se encuentran acá en el país. Pueden venir, ya lo mencionaba el defensor público, pueden venir con total tranquilidad hasta estos centros de atención. Con esta información, regreso a estudios, compañeras, ustedes con más amigos. Buenos días. Gracias, Paul. Muy buenos días por toda la información que nos has dado el día de hoy. Vamos a seguir de cerca esta noticia debido a que, bueno, como ya lo habíamos escuchado, hoy inició este proceso de regularización para los ciudadanos venezolanos. En nuestras siguientes emisiones seguramente les vamos a ir contando más de esto. Y ahora, Tomás, buenos días. Andrea, buenos días. ¿Cómo estás? Todo bien. Un poco, de cierta manera, preocupada porque ya se ha visto bastante tráfico vehicular porque hoy empezaron ya las clases en la ciudad capital, en el régimen Sierra Amazonía, así que bueno, por ahí a tener un poco más de paciencia. Así es, y justamente con esa información vamos a empezar, iniciaron las clases hoy y vamos a irnos con Juan Miguel Rodríguez, que está en la Unidad Educativa Municipal San Francisco de Quito, en Guayabamba, en la parroquia de Guayabamba. Él nos va a contar cómo empezó esta jornada. Adelante, aquí. Juan Miguel, vamos. ¿Qué tal, Tomás? Compañeras, amigos televidentes, muy buenos días. Efectivamente, ya empezó la clase, ya se dio por inicio. Nosotros estamos en una de las aulas de la Unidad Educativa San Francisco de Quito, acá en la parroquia de Guayabamba. Los niños ya están listos. ¿Cómo están, niños? ¡Buenos días! Ahí están escuchando a los niños bastante emocionados por este inicio de clases. Esta mañana nos acompaña el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, para que nos cuente, son 20 las instituciones municipales que empezaron clases el día de hoy. A esta hora de la mañana, ¿cuál es el reporte? ¿Hay alguna novedad? Bueno, ninguna novedad. Tal como estaba planificado, las 20 unidades han iniciado el año escolar con todas las normas de seguridad que hemos implementado. Es la primera vez que hemos hecho un trabajo interinstitucional, además con la Policía Nacional, a efecto de que los niños puedan, niños, niñas y jóvenes puedan retornar de manera segura a las aulas. Recordemos que han pasado más de 2 años por el tema de la pandemia y esta es la nueva oportunidad que tenemos para recibir a los niños, niñas y jóvenes de manera presencial. Las medidas de bioseguridad se mantienen, las unidades educativas están en un punto fundamental, no solamente con la infraestructura, sino fundamentalmente con el tema de la capacitación de los profesores que recibieron en este tiempo de vacaciones para que puedan fortalecer sus conocimientos y entregarlos a nuestros jóvenes, niñas y niños que estudian en las unidades educativas municipales. Alcalde, ¿cuántos estudiantes inician clases en este periodo escolar en las instituciones municipales? Bueno, en total en las unidades educativas con los centros de infantiles son 28.600, pero en este momento son 25.000, toda vez que la disposición del ministerio ha sido un ingreso progresivo. ¿Por qué se eligió esta institución para inaugurar clases? Entiendo que se hicieron mejoras acá en esta institución. Se hicieron mejoras en la infraestructura, se cambiaron los baños que tienen que ser dignos para nuestras niñas, niños, la pintura, las aulas, pero sobre todo porque yo creo que se tiene que dar muestra de la importancia que da esta administración a la parte rural. No solamente tenemos que estar en unidades educativas urbanas, sino rural, y creo que la presencia del alcalde determina justamente la importancia que tenemos con las parroquias rurales. Perfecto, muchísimas gracias al alcalde de Quito, Santiago Guarderas. Compañeros, amigos televidentes, por contarles un dato adicional, son 1.580 los estudiantes de esta institución educativa que van a estar dentro, adscritas al periodo escolar 2022-2023. Y de esos, 505 inician clases el día de hoy porque son los de bachillerato y, como ya están viendo, los de primero de educación básica que también inician clases aquí. Esta es la información que se desarrolla a esta hora de la mañana. Regresamos con ustedes. Buenos días. Buenos días, Juan Miguel. Muchísimas gracias por ese reporte. Importantísimo lo que mencionaba el señor alcalde y también importante recalcarles a ustedes que la Policía Nacional y también la Agencia Metropolitana de Tránsito van a estar haciendo algunos controles fuera de las instituciones educativas
obviamente por el tema del tráfico, pero también para precautelar la seguridad de los más pequeños. Me dijeron que Juan Miguel se iba a quedar ahí en la escuelita para contarles un cuento a los niños. Esperemos que... Ojalá no se asuste. Vamos a continuar con más noticias. Así es. La Fundación Sin Pies organiza una pasarela de modas con el objetivo de recaudar fondos para comprar prótesis para personas con amputaciones. Este evento se llevará a cabo este sábado en el Teatro Shakespeare de la Universidad San Francisco de Quito. Ensueño la magia de la vida es un evento anual organizado por la Fundación Cien Pies, el cual busca recaudar fondos y ayudar a personas de escasos recursos económicos, quienes requieren de una prótesis para mejorar su calidad de vida. Bueno, este evento nació hace aproximadamente ya 4 años, que es lo que nace Fundación Cien Pies, a raíz de todo lo que me gusta en la parte artística, en lo que viví, lo que es no tener una prótesis, a veces no tener los recursos para adquirirla. 15 personas con amputaciones y en silla de ruedas formarán parte de esta gran pasarela donde lucirán prendas de material reciclado. La cita es este sábado 3 de septiembre a las 19 horas en la Universidad San Francisco de Quito. Bueno, una prótesis puede llegar a costar hasta 17, 18 mil dólares, dependiendo el funcionamiento. Utilizo una 3R60 que me permite trotar, que me permite andar en bicicleta. El valor de la entrada es de $15, dinero que servirá para cumplir el sueño de muchos de los chicos de la fundación, como es el caso de José Aguas, quien perdió una de sus piernas a causa de un accidente de tránsito, pero donde muchos ven una desgracia, él lo ve como una oportunidad. Porque siendo una persona convencional, no he hecho cosas que con la que discapacidad que tengo ahora lo he logrado. Como una de esas es conformar la Selección Nacional de Fútbol Ecuatoriana del Fútbol de Amputados. Usted también puede ser parte de la ayuda que necesita esta fundación, sumándose como donante o como auspiciante. Comuníquese al 099-8999-152 y con su aporte, más de los 100 integrantes de la fundación podrán cambiar sus vidas. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, 24 horas. Si usted puede acudir o comprar las entradas y apoyar a esta fundación, por favor, hágalo. Ellos tienen muchos sueños por cumplir y por eso realizan este evento que tienen muchísimas expectativas. Vamos a cambiar de tema y ahora les contamos que Mateo Calazacón es el nuevo gobernador de nacionalidad Sáchila. El acto de posesión se realizó en la comuna Chihuilpe, una de las 7 que existen en Santo Domingo. Con 669 votos, Mateo Elías Calazacón Aguavil asumió la gobernación de la nacionalidad Sáchila este miércoles 31 de agosto en un acto solemne. Calazacón acudió al evento en compañía de su esposa, hijos, nietos y demás familia. En esta ceremonia, el Millá Sáchila se comprometió a trabajar arduamente por el bienestar de su gente y por mantener vivas sus tradiciones. El compromiso como gobernación Sáchila y también con ustedes, autoridades, que sean firmes, que tengamos más compromiso con mi pueblo y sigamos adelante para fortalecer nuestra nacionalidad. Como parte de las tradiciones sáchilas, el nuevo gobernador formó parte de la ceremonia de investidura, en el cual su esposa hizo el cambio del atuendo que vestía por uno nuevo, que representa la fuerza y el liderazgo de Calazacón. Además, recibió el bastón de mando. Y sigamos adelante, pueblo sáchila. No debe desaparecer el pueblo sáchila. Por su parte, Alexandra Calazacón, presidenta del Tribunal Electoral Sáchila, informó que el proceso se llevó con normalidad y que además se contó con el sufragio de 1.289 sáchilas. Durante el tiempo de impugnaciones no hubieron novedades, por lo tanto, con resolución número 15, el CNE hizo llegar a cada una de las autoridades la proclamación de los resultados. 5 proyectos quedan encaminados por parte de la administración anterior. Así lo supo afirmar Diana Aguavil, gobernadora saliente de la nacionalidad Sáchila, quien espera que el actual representante de las 7 comunidades les dé continuidad. Se ha venido realizando la entrega de certificaciones a los médicos ancestrales. Claro está de que en este caso pues también tiene que darle un seguimiento al compañero Mateo Calazacó en el sentido de ya plasmar a nivel nacional con las autoridades, tanto de la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades y asimismo pues ante la salud intercultural. Una alegría y esperanza, así recibieron al Millá Sáchila, quien llevará la posta de la nacionalidad durante los siguientes 4 años.
años, además que cuenta con un arduo trabajo para solventar las necesidades de las diversas comunidades. Desde Santo Domingo de los Áchilas, Karen Caguano, 24 horas. Muchos éxitos para el gobernador. Bueno, les vamos a contar de un emprendimiento familiar que logró la adecuación de un museo dedicado a las gaseosas. Este museo se ubica en el cantón Píllaro de Tungurahua, en donde está nuestra compañera Edith Jácome para contarnos más detalles. Edith, buenos días. Gracias, compañeros. En estudios, en esta ocasión les saludamos desde el cantón Píllaro, la tierra de Rumiñahui. Les contamos que aquí una casa patrimonial fue adecuada para contar la historia de la gaseosa y la industria ecuatoriana. Aquí vamos a encontrar 400 botellas de diferentes tamaños y colores. El sitio es atractivo y lleno de nostalgia. Veamos más en la siguiente nota. Esta es la colección de gaseosas que recoge una serie de marcas, formas, sabores y colores de la industria ecuatoriana y que hoy se exhibe en un museo del Cantón Píllaro. Esta casa es patrimonial, es de mis abuelitos Ramírez Vázquez, se ha adecuado para el museo. Su mentalizador es un psicólogo, pero también un amante a la historia y hace 6 años empezó con este sueño. Fui recolectando, al comienzo cogía tal como aparecía algunas raspadas así y les colocaba por donde quiera aquí en la casa, hasta que ya en el último tiempo ya les dediqué un lugar especial, una repisa, ya traté de conseguir en buenas condiciones y ahí les tenía. A sus manos llegaron 3 botellas de mediados de 1890, que son de las más antiguas del país. Las botellas son 100% ecuatorianas, también tenemos algunas que son internacionales, pero se embotellaron aquí en la provincia del Guayas. Me deja muy impactado, ¿no? Que son de diferentes tamaños, en diferente forma. El sitio es acogedor y aunque tiene días de inaugurado, los turistas y aficionados empezaron a llegar. Aquí encontrarán botellas, como digo, desde 1890. Puede venir una persona de 90, 100 años y va a encontrar la botella que consumía cuando era niña. La exhibición también tiene pizarras, letreros, vasos, destapadores, jabas y lostillos o tapillas. Y la construcción misma, que tiene también muchos años, y esto se complementa con todos los productos que hemos podido observar en este momento. Sin duda, la iniciativa es un aporte para que Píllaro sume atractivos. Invito a todos los turistas, a los aficionados de la colección en sí, ya que este lugar encierra mucha historia. Llegar al museo toma 5 minutos desde el Parque Central de Píllaro. Está abierto los fines de semana y el valor para su ingreso es mínimo. Estamos atendiendo de lunes a viernes, previa reservación por cuestiones de trabajo, y tenemos las puertas abiertas los fines de semana desde las 9 hasta las 7 de la noche, los días sábados y domingos. Aquí podrán realizar una sesión de fotos con la bicicleta del repartidor o junto a las estanterías que reúne a 400 botellas. Si alguien tiene algún artículo referente a la gaseosa, especialmente ecuatoriana, si quiere donar, se le puede colocar el nombre de quien lo donó. Píllaro es la tierra del guerrero Rumiñahui y parte de sus atractivos son los senderos encantados de los yanganates y hoy el Museo de las Gaseosas del Ecuador, al cual todos están invitados. En Tungurahua, con imágenes de Washington Granda, Edith Jácome, 24 horas. Y Agustín, le tomó 6 años darle forma a su proyecto. Esta es una motivación para que otros coleccionistas compartan la historia en su territorio, ya sea por exposiciones o también adecuar otro tipo de museos. Con este reporte volvemos con ustedes, compañeros, a estudios. Buenos días. Buenos días, Edith. Muchísimas gracias. Qué interesante este museo para ir a visitar hasta Píllaro. De hecho, me recordó, alguna de las botellitas me recordó mi infancia. Hace poquito nomás. Qué chévere. Así sí, dele. Sí, claro, por supuesto. Qué chévere que existan estos lugares en diferentes ciudades del Ecuador. Me dio muchísimas ganas de conocer y de ir a Píllaro, así que usted también le generó curiosidad, visítelos. Vamos a Píllaro todos a visitar este museo. Y ahora vamos a cambiar de tema y vamos a ver una nota igual de hombres talentosos, entalladores. Sí, sí, yo quiero ahora invitarles a conocer Chillo Gallo, porque ahí en ese barrio está justamente un tallador, una persona que se dedica a dar forma a la madera, pero esta persona que vamos a conocer acá
está especializado en todo lo que tiene que ver con arte religioso barroco y lo que hace es maravilloso. Tal como la herencia que dejó Legarda y todos los entalladores de la colonia, como Caspicara también nos hace acuerdo a nuestro productor. Así que veamos esta nota de un oficio que se está perdiendo poco a poco. Cada mañana, en la calle Dionisio Mejía del barrio Chillogallo, se oye el repiqueteo constante del mazo sobre la gubia. Ya se acostumbraron los vecinos y no se quejan, porque saben que en este pequeño taller, las manos de Marco Flores están creando maravillas barrocas en madera. Pero esta actividad es reciente. Marco vivía en San Antonio de Ibarra. Allí aprendió todo de su padre, el conocido tallador Pedro Flores. De ahí parte mi pasión por el arte. Desde muy pequeño empezó como una curiosidad, una simple curiosidad. Después ya me fui ya como profundizando un poco más en lo que mi padre hacía, que era todo lo que es el arte religioso, y eso fue lo que me fue apasionando poco a poco. Al igual que su padre, Marco se especializó en altares de iglesia e imágenes religiosas, sobre todo en estilo barroco. Y justamente nos muestra una maqueta de un altar que fue encargado para una iglesia en Guayaquil. Y en este caso es una maqueta que tiene un nicho, unas dos columnas, la mesa de altar y un copete. El nivel de detalle y la delicadeza en cada figura es exquisita. Todo esto inició como un diseño a lápiz en papel. Luego los trazos se trasladan a la madera de cedro y servirán como guía para que Marco vaya rebanando poco a poco. En su pequeño local muestra con orgullo otra creación. Es una pieza decorativa con dos ángeles. Uno de ellos sostiene la corona de espinas y el otro los clavos. Marco dice que esta es su obra maestra. Bueno, esa fue una inspiración de cuando ya me sentía capaz de elaborar cosas más complejas. Entonces decidí optar por hacer mi propia creación. Entonces en la que pude dejar mi alma, mis sentimientos, todo plasmado en esa obra. Los profundos cortes cóncavos permiten descubrir caracolas, conchas, flores y hojas que se entrelazan unas con otras. Los que no sabemos manejar las herramientas como él, no nos queda más que admirar y lidiar con nuestro asombro. Le pone mucho cariño, mucha paciencia, mucha ternura, y eso es transmitible, porque tiene una pasión inmensa por su trabajo y que da paz, que da tranquilidad. La mayoría de sus clientes se encuentran en España, país que todavía aprecia el tallado quiteño como en los tiempos de la colonia. Marco siente una responsabilidad gigante por mantener un oficio que tiene sus raíces en personajes como Legarda o Caspicara. Pero dice estar preocupado porque este arte se está extinguiendo. No hay, o sea, personas que se interesen por este arte, ¿no? Para poder transmitir y poder dejar un legado y para que no muera esto, que es un arte que nos define a la ciudad y al país entero como cultura y como arte. Así que ya sabe, si usted pasa por Chillogallo, hágale una visita a Marco Flores. Se va a maravillar. Tomás Chufardi, 24 horas. Y la verdad es que sí nos maravillamos por su obra, por su talento, esa precisión con la que él toma las herramientas para hacer esto en madera, realmente talentoso. Yo sí, no podría. Yo no podría tampoco, pero sabes que él está ahí enseñando. Y evidentemente es un oficio que con práctica uno ya le va cogiendo ahí el tino. Pero sin duda se necesita nacer con esa habilidad. Exacto. Y sobre todo, además de nacer con esa habilidad, también con el apoyo de la gente, ¿no? Decías tú al inicio de este reportaje que es una actividad que se va perdiendo poco a poco, que la gente tal vez no le toma cierto aprecio en ese momento, pero no es que va y compra. Así es. Pese a que él vende en el exterior, ¿no? Sí. Y una de las cosas que dice es que hay muchos intermediarios que compran estas cosas y luego la venden mucho más cara. Presunta negligencia manifiesta. El Pleno del Consejo de la Judicatura suspendió al juez de Guayaquil, Juan Paredes, quien en 2011 sentenció a un editorialista y dos directivos de diario El Universo.
La suspensión regirá durante 3 meses mientras se continúa sustanciando un proceso disciplinario que podría terminar en destitución. El pasado 21 de marzo, ante el Consejo de la Judicatura, César Pérez, directivo de Diario El Universo, presentó una denuncia contra el juez Juan Aurelio Paredes, quien en 2011 lo sentenció junto a sus dos hermanos y al editorialista Emilio Palacio en el llamado caso El Universo. Pérez presentó su denuncia acompañándola de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de noviembre de 2021, en la que se declara la responsabilidad del Estado por haber violado los derechos de los sentenciados, en un proceso impulsado por el entonces presidente Rafael Correa. Luego de un análisis, el Pleno del Consejo de la Judicatura decidió emitir la medida preventiva de suspensión en contra del magistrado, quien entonces se desempeñaba como juez 15º de Garantías Penales del Guayas y actualmente es parte de la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia. En 2011, el juez Paredes fue cuestionado, pues su sentencia no fue redactada en ninguna computadora del juzgado, sino en un equipo externo con el nombre de usuario Chucky7. Un episodio que Paredes dice no recordar. ¿Por qué a usted le llamaron el juez Chucky7? Cuéntenos. Desconozco. Mi nombre son Juan Aurelio Paredes Fernández. El proceso por manifiesta negligencia que se sigue contra Paredes podría terminar en su destitución, pues se trata de una infracción considerada gravísima. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. 9 de la mañana con 22 minutos, con la intervención de los tres vocales del Consejo de la Judicatura en el Pleno de la Asamblea Nacional, inició este miércoles el juicio político en su contra. Mientras los asambleístas interpelantes sostienen que hubo incumplimiento de funciones, principalmente con respecto a la evaluación de jueces, los vocales de la Judicatura alegan que gran parte de estos procesos debieron hacerse como consecuencia de la irregular gestión de sus antecesores. ¿Qué vivo es esto? ¿Es justicia o es injusticia la que tenemos en el Ecuador? En estas frases del asambleísta Luis Almeida se podría resumir los argumentos de la interpelación a los vocales del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, Juan José Morillo, Maribel Barreno y la expresidenta María del Carmen Maldonado. Almeida señalaba así parte de las 7 causales que ponen a los vocales frente a una eventual censura y destitución de sus cargos. La ley no prevé comité de expertos para la evaluación. Sin embargo, lo hicieron. Ya en su defensa, Fausto Murillo defendió la evaluación a los jueces en 2019 y la remoción de sus cargos. Dice que han salvado a la justicia. Le liberamos a la administración de justicia de jueces incompetentes que no tenían la capacidad intelectual para poder sentar un criterio jurisprudencial obligatorio. Eso hizo el Consejo de la Judicatura. Los interpelados endosaron gran parte de la responsabilidad al expresidente de la Judicatura, el correísta Gustavo Yalc, que sus decisiones les obligaron a designar jueces temporales. Doctor Gustavo Yalc declaró agotado el banco de elegibles que debía durar 6 años. Lo declaró agotado. Por eso, señoras asambleístas, señor asambleísta, no podíamos tomar de ningún banco de elegibles porque no existía, lo agotaron. Esa es la razón por la que el Consejo de la Judicatura designó con jueces temporales. De otro lado, Juan José Morillo habló de los efectos de la remoción de jueces en la era Yalc, nuevamente hablando más de su antecesor que de sus acciones. Llegamos a 7 millones de dólares para pagar a jueces que fueron restituidos y que no respondían a los intereses de ese momento del Consejo de la Judicatura. En el primer día de juicio defendieron las evaluaciones, la designación de jueces, la demora en otros concursos y otros temas que, sin ser parte del juicio político, merecieron respuesta. La interpelante también ha realizado aseveraciones maliciosas sobre la presunta venta de notarías, en las que estaría supuestamente involucrada. Esto a pesar de que fui yo la que en el año 2019 denunció estos hechos. No obstante, la asambleísta también interpelante en este juicio político, Viviana Veloz, había hablado de estas y otras razones por las que dice que este consejo debe dejar el poder. Por haber incumplido sus funciones y encontrarlos responsables políticamente por su acción y omisión en el cumplimiento
de sus funciones. Y en medio de este juicio, aun cuando se ha intentado evitar la pugna correístas versus anticorreístas, la división no solo se evidencia por fuera. La intención de conseguir los votos para lograr la censura movilizó a las alas rebeldes de la Izquierda Democrática y Pachakutik. No son muchos los votos, pero sí decisivos para saber la suerte que corran los vocales frente a otro organismo igualmente cuestionado, la Asamblea Nacional. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Seguimos con otras noticias. Varias irregularidades se han detectado en la venta del bosque Santa Catalina del Cantón Mejía, al sur de Quito, que subastó inmobiliar en 2020 a una asociación indígena. Los moradores y sus autoridades piden al gobierno y a la Asamblea una auditoría sobre la venta de esta área categorizada como patrimonio forestal del país. Dos años después de haber sido subastado el bosque Santa Catalina a un grupo de indígenas denominado Ayupura, los habitantes y autoridades del Cantón Mejía aún no entienden cómo Inmobiliar negoció un área categorizada como protegida y patrimonio forestal del país. Lamentablemente, Inmobiliar subastó un predio de protección y de conservación engañando a los supuestos compradores respectivos. Según las autoridades del cantón, todo lo que rodea esta negociación se hizo de forma irregular. Primero, la subasta se realizó de forma virtual con un solo oferente en plena pandemia en la ciudad de Guayaquil. Lo más lógico era que, a ver, si es que yo quiero vender un terreno de este sector, primero ponga en conocimiento del sector, pues. ¿Se socializó con la gente? Absolutamente nada, nunca nos enteramos. La asociación Ayupura, en cambio, sostienen con documentos en mano que este bosque protector les corresponde desde el 2020, que realizaron la compra por más de $1,500,000. Argumentan que quienes deben responder por vender un área de esas características naturales es Inmobiliar. Nosotros no conocíamos, tendrá que ellos dar las explicaciones necesarias y no nosotros. Y hemos intentado contactarnos por varias vías, mediante mail, llamada telefónica y hasta presencialmente con los voceros de Inmobiliar durante todos estos días para que nos expliquen cómo se realizaron las negociaciones y cómo consiguieron los permisos por parte del Ministerio del Ambiente para subastar el Bosque Santa Catalina categorizado como protegido. Sin embargo, hasta el momento no hemos obtenido ninguna respuesta. Buscamos también una respuesta por parte del Ministerio del Ambiente, institución encargada de la protección de esas áreas protegidas. Sin embargo, también decidieron callar y mediante una ayuda a memoria, manifiestan que antes de la negociación mantuvieron reuniones con Inmobiliar y que se les advirtió que esta zona es patrimonio forestal del país. Se les mencionó la preocupación del Ministerio de Ambiente por el área y posibles afectaciones por el cambio de cobertura vegetal, ya que presentan zonas de vegetación nativa y regeneración natural importantes para el sector. Por ende, está totalmente prohibido en el país realizar construcciones en áreas con esas características para no afectar la flora, fauna y especies animales que conviven en esas zonas. No obstante, en una notificación enviada el 8 de enero del 2021 al presidente Lenín Moreno, en ese entonces, la Asociación Ayupura deja saber cuáles son sus intenciones para adquirir ese terreno. El documento fue entregado a este medio por parte de la Alcaldía de Mejía. Nos permitimos informar ante la primera autoridad de la nación, la propiedad adquirida beneficiará a los compañeros indígenas y campesinos de escasos recursos económicos, que hemos luchado por mucho tiempo para tener una vivienda digna. Hemos conversado con gente de las bases de ellos y ellos dicen, no, nosotros compramos, dimos dinero y estamos exigiendo que nos entreguen los lotes. Responsabilizarle directamente a Inmobiliar en caso de que suceda algún incidente de gravedad. Paul Coello, 24 horas.